Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión del Deportivo TV que ya mismo estamos poniendo en marcha en la pantalla del Canal 2 de la Televisión Cooperativa. Sergio, ¿cómo estás? Gerardo, ¿qué tal? Bienvenido vos, gracias a los televidentes que nos acompañan con esta propuesta a la vera de la Ruta 24 y a través de la Televisión Cooperativa, el gusto de siempre. Gracias por acompañarnos, tenemos mucho material para mostrarles, para exponer justamente en este programa relacionado justamente con las actividades actuales que se van dando en medio de esta pandemia, en esta reestructuración que hicimos justamente del Deportivo TV, y quizás también con un espacio del recuerdo, con alguna remembranza de grandes momentos del deporte. Sí, y en cuanto a la actualidad, y ya para comenzar con el desarrollo, sabido es que la semana anterior hubo entrega de subsidios para clubes de nuestro medio, sucedió con el Club Confraternidad de Montes de los Gauchos, el Club Deportivo Municipal y el Club Atlético de Adelia María, y también estuvieron los funcionarios provinciales en la localidad de San Basilio, haciendo entrega de un subsidio al Club Atlético de esta localidad. Si te parece, Gerardo, vamos a compartir el testimonio de los legisladores provinciales Milena Rosso y también Leandro Carpintero, quienes acompañaban a la comitiva que encabezaba Joaquín de Aes, delegado de la Agencia Córdoba Deportes, con imágenes de lo que sucedía allí en San Basilio. Así es, donde estuvo presente, por supuesto, el intendente municipal de esa localidad, de Rubén Moyne, y además el presidente y directivos de el Club Atlético San Basilio, la entidad que recibió justamente esta ayuda económica. Vamos a compartir lo que nos decían los legisladores provinciales, Rosso y Carpintero, en el marco de esta entrega de subsidios a clubes de 40.000 pesos por parte del gobierno provincial. Siempre. La verdad es que para nosotros es un orgullo y muy importante hoy estar trayendo estos aportes del gobierno de la provincia de Córdoba. Que bueno, son subsidios no reintegrables. En el marco de esta pandemia, el gobernador lo que justamente quiso es intentar que los clubes les sea un poquito menos difícil esta situación que están viviendo, por una cuestión obvia de que no se pueden concurrir masivamente los lugares. Y bueno, los deportes en conjunto y masivos son justamente lo que mueven por ahí la economía del club a través de la cuota social y todo eso, cosa que ha quedado rezagada por una cuestión obvia que la gente le está dando prioridad a la salud y a los alimentos. En el marco de eso, las cuentas siguen, los clubes siguen pagando cuentas, tienen cuestiones corrientes, tienen sueldo de profesores, mantenimiento del lugar. Entonces, bueno, la idea es ayudar un poquito y dar una mano desde el gobierno de la provincia. Se intentó descentralizar lo más posible, que se llegue a todos los rincones de la provincia. Milena, por tu pasado en una administración similar a la de Jorge, entendiendo perfectamente lo que significa este tipo de acompañamiento del Estado, de presencia, en este caso puntual, acompañando a los clubes, a las instituciones deportivas. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que sí, como dije, fui 15 años presidenta de una comuna de la localidad de Suco, así que bueno, acompañando a Jorge en su periodo, que bueno, es nuevo en esta área. Y bueno, vimos que por supuesto cuando asumió, bueno, él tenía muchísimos proyectos, muchas ganas de trabajar con cada institución, por su calidad, con muchísimas obras que tenía en su mente. Y bueno, y es como que todo esto, el tema de la pandemia, bueno, justo vino a los 3 meses de asumir, entonces bueno, es como que no pudo desarrollar en casi ninguna gestión. Empezamos a trabajar muy bien conjuntamente con el gobierno, con algunos proyectitos, pero bueno, quedaron todos a mitad de camino, se va, sin comenzar. Así que bueno, por supuesto que entenderlo, lo entendemos en la situación de su gana de trabajar para la localidad, para sus vecinos. Así que bueno, por eso mismo acompañando y el compromiso de estar cada vez que nos necesite en sus proyectos y en cada obra que quiera iniciar y en su acompañamiento en este periodo. Leandro, esta proximidad hoy se concreta a través de la entrega de subsidios a los clubes, pero como marcaba Milena, el Estado provincial ha tenido que destinar gran parte de sus recursos a lo que es la política sanitaria. Esto significa buscar el equilibrio entre esa política sanitaria que tiene que ser a rajatabla, con la mayor parte de los recursos, pero sin desatender a sectores que cumplen una función social muy importante en la comunidad. Así es, desde que comenzó esta pandemia en la Argentina y se decretó la emergencia sanitaria, primero a nivel nacional
y después en la provincia. El gobernador Schiaretti, en sintonía con el gobierno nacional, tomó como prioridad el cuidado de la salud de toda la población, entendiendo que eso tiene que ser un objetivo muy claro y muy determinado, cuidar la salud y la vida de la gente y poner todos los recursos y herramientas del Estado en función de la prevención, y además de mientras se avanzaba con el cuidado de la salud, lograr la infraestructura y el equipamiento de todo el del sistema sanitario de la provincia, tanto público como privado. Pero bueno, a medida que avanzaba también este proceso y se iban transcurriendo los días de cuarentena y de aislamiento, bueno, esto iba generando sus efectos económicos en las familias, en las instituciones, en los municipios, y rápidamente el gobierno nacional y provincial han puesto sus recursos, no solo para ayudar a las familias a tener un sustento diario, y ahí encontramos un montón de programas que hicieron a generarle a las familias algún recurso para sus necesidades básicas. La provincia hizo lo propio con el acompañamiento, y después también fue generando otras herramientas para acompañar a quienes la están pasando mal, no solamente las familias, sino las instituciones y algunos emprendimientos, y es ahí que tenemos a través de distintas áreas de la provincia esos créditos blandos a tasa cero, con periodo de gracia y muchas flexibilidades para hacer de alguna manera reembolsado a la provincia, a gimnasios, a centros culturales, a jardines maternales, a salones de fiesta, bueno, un montón de créditos blandos que ha puesto la provincia, muchos de ellos también a disposición a partir del Banco de Córdoba, y en este caso un subsidio, es decir, un aporte no reintegrable a instituciones sociales como son los clubes, que desarrollan una gran función en cada una de las localidades, y bueno, muy contentos nosotros en este caso de acompañar a cada uno de los intendentes que realiza una función muy importante en recibir los clubes estos recursos que van a poder destinar a aquellas cosas que no han podido por ahí generar en el marco de la pandemia. Milena, con relación a esto, ustedes ofrecen como una alternativa de conexión con lo que mencionaba Leandro, gimnasios, salones de fiesta, todos aquellos que puedan aprovechar alguna de las líneas de las iniciativas que el gobierno de la provincia de Córdoba ha puesto a disposición, ustedes se ofrecen como nexo porque tienen una presencia muy fuerte territorial en el sur de la provincia de Córdoba, son gente de nuestro departamento, por lo cual conjuntamente con los intendentes de cada localidad, la posibilidad de informar, de asesorar para que puedan acceder. Así es, bueno, con Leandro estamos trabajando mucho con el departamento y con cada intendente que se nos acerca, o sea, nosotros ofrecemos por ahí cada proyecto, cada programa que haya de la provincia, pero bueno, también por supuesto que estamos siempre en contacto con cada intendente de la localidad, no importa color político, siempre decimos, estamos trabajando para todo el departamento por igual, así que bueno, por supuesto, estamos disponibles a ayudar quien nos necesite y tenemos las ganas y el compromiso desde el día que asumimos, bueno, por supuesto que está ahora y hasta el último día de nuestro periodo. Te ganen de mano 45 millones en premios con premios aniversario, un Peugeot 5008, una moto BMW, un Ford Ka, un viaje a Europa, un viaje a Cuba y 40 millones de pesos en efectivo. Sumate a la fiesta y empezá a ganar. La gran promoción, 25 años repartiendo alegrías. La gran promoción. Macarena, soy Luisa. Hola Luisa, ¿cómo estás? El Gabinete Social de la provincia creó el programa Mayores en Red para que jóvenes voluntarios puedan brindar contención y asistencia psicológica a personas mayores de 60 años durante la emergencia sanitaria. No estás solo. Si necesitas ayuda con tus compras o simplemente charlar con alguien, llámanos al 0800-555-8555. Gobierno de la provincia de Córdoba. Cuatro estaciones, la ropa bien de moda, con las marcas más prestigiosas para hombre y mujer. Jeans en todos los modelos para elegir el que mejor calza. Pantalones de vestir y sports, camisas, remeras y camperas. Para ellas, marcas como Abstracta, Mica y Lolita. Para ellos, toda la línea Inside, Oasis, Request y This Week.
Cuatro Estaciones. También te ofrecemos perfumes y desodorantes y el mejor calzado, con calidad, variedad y diseño, formal e informal. Cuatro Estaciones, Rivadavia 318, Adelia María, teléfono 420-385. Agrocereales La Milonguita. Acompaña al productor agropecuario de Adelia María y la zona. Venta de insumos, transporte y acopio de cereales. Agrocereales La Milonguita. Planta de silos en Monte de los Gauchos. Teléfono 03585-492-010. Y oficinas en Adelia María. Las Heras 503. Teléfono 03585-420-204. Ya está en circulación el bono del 17º gran recital del Club Atlético Adelia María. Este año con premios extraordinarios, festejando los 90 años de la institución. Primer premio, un automóvil Fiat Mobi 0 kilómetro. Segundo y tercer premio, una moto 110 centímetros cúbicos. Y el cuarto premio, un televisor de 32 pulgadas. Además, sorteos extras de televisores LED de 32 pulgadas, pagando de contado y con la sexta cuota al día. Como todos los años, show de artistas de primer nivel. Sábado 19 de diciembre, 21 y 30 horas, 17º gran recital del Club Atlético. Podés pagarlo con tarjeta Cetam o en 10 cuotas de 550 pesos. No te quedes sin el tuyo. Festejamos juntos los 90 años de la institución. Cooperativa Eléctrica de Adelia María. Energía puesta al servicio de una gran región. CELAM, una institución de servicios puesta al servicio de nuestra gente. CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, todo para el agro y la industria. Hierros, chapas, caños, llantas y ejes, en CONAVE, División Materiales Siderúrgicos, de Osvaldo González, Avenida Presidente Perón y José Manabela, Adelia María, teléfono 03-585-422-161. COSVAL, Cooperativa de Obras y Servicios Públicos San Basilio Limitada. Energía eléctrica, urbana y rural. Gas, agua potable, cloacas, televisión por cable, unidad de traslado y banco ortopédico. COSVAL, Rivadavia 336, teléfono 491-056, San Basilio. ¿Necesitas efectivo? ¿Necesitas efectivo? Retíralo por caja. 10 mil pesos mensuales. En 3 cuotas sin interés. Con tarjeta CETAM. Simple, rápido y seguro. CETAM. Va con vos siempre. Continuamos con más Deportivo TV. En las últimas horas se supo también que creció la coparticipación que la Nación le envía a la provincia en la segunda quincena del mes de junio, con lo cual se van a ver beneficiados los municipios. Y en ese sentido es interesante pensar que también parte de esos fondos servirán para encarar obras públicas como se están desarrollando, algunas de ellas en Adelia María. Así es, y era una de las prioridades para la nueva gestión de la Municipalidad de Adelia María, el tema de las calles, tanto las calles asfaltadas por el deterioro que han sufrido en los últimos años, como también las calles de tierra con su merecido mantenimiento. Estuvimos hablando justamente con el encargado del área, con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Adelia María, el arquitecto Gerardo Reinaudo. Vamos a dividir la nota en dos partes, Sergio. Así es, hay mucho para contar, lo compartimos a continuación. Gerardo, distintas intervenciones que tienen que ver en la traza vial de Adelia María que han comenzado a realizarse. Sí, bueno, hemos hecho algunas intervenciones que estaban planificadas y que de a poco vamos haciendo lo que nos permite un poco la economía y la pandemia.
Ahora estamos en calle Maipú, en intersección con Avenida San Martín, donde se ha resuelto mediante un sobrenivel, se han resuelto diferentes circunstancias, que era el ingreso de agua hacia la cuenca del barrio Celan 3, por un lado, y se han ordenado líneas de diferentes cordones que venían con preexistencia mal resuelta, y bueno, estamos tratando de acomodar esas cuestiones para ir embelleciendo e ir haciéndolo más funcional la parte red vial y escurrimientos pluviales. Al mismo tiempo se piensa en comodidades para los vecinos, como podría ser una bicisenda, una senda peatonal, que podría estar detrás del predio del Club Atlético Adelia María, aprovechando ese espacio. Sí, exactamente. La idea del sobrenivel es que no sea simplemente un lomo, sino que pase a ser una senda peatonal, aprovechando un ancho de vereda importante que hay en del lado del Club Atlético, para dejar previsto un ingreso a una bicisenda futura dentro de un plan de bicisenda que estamos evaluando a resolver en relación a los centros educativos y, en este caso, bueno, como para hacer un corredor de esparcimiento y demás. En algunos casos, como arterias de tierra, también trabajando sobre lo que es su nivelación y posterior mantenimiento para que sea más económico, más rápido. Sí, todo lo que es red vial sin pavimentar, hemos atacado por sectores, un poco rotando para llegar de la mejor manera a todos los sectores y medio en simultáneo, pero la idea en definitiva es dejar todas las arterias con un buen compactado y un agregado de material de arenado o destape de cantera, para que en días de lluvia no se haga barro, digamos, se pueda mantener de mejor manera la nivelación y que el mantenimiento con las motoniveladoras sea más práctico. Eso es una inversión que la estamos haciendo semana a semana, vamos haciendo algunas calles, y la idea es tratar en los próximos dos meses tener todas las calles, antes de que venga el periodo de lluvia, tener todas las calles medianamente acomodadas. En las calles asfaltadas también están previstas intervenciones que van a comenzar de modo inminente, porque ya está aprobada la ejecución de esa obra, sobre todo en arterias que lucían muy complicadas con los baches. Sí, estamos hablando de lo que es calles pavimentadas con asfalto flexible, que es el asfalto negro, lugares como todo lo que es la avenida Perón, que tiene mucho bache, la avenida Alberdi y un tramo de la Irigoyen, en cercanías de la escuela Olmos, es que hemos previsto con una empresa que nos va a proveer el asfalto, y lo vamos a trabajar con mano de obra local, el bacheo. Es hacer una recomposición de todos los baches más importantes. Sabemos que el pavimento está en un estado ya de que, por su antigüedad, ya está en necesidad de ser renovado, pero bueno, hoy por hoy económicamente no estamos en condiciones de hacerlo, y por lo tanto hemos encarado esta obra que es menor, pero en costo sigue siendo alto, que es el bacheo de todo ese sector, tratando de que la vía sea lo más transitable posible. ¿Está el monto de esa inversión? Sí, estamos hablando de lo que es la compra de asfalto, estamos hablando de 250.000 pesos, y tendríamos que desde el municipio hacer todo el aporte de mano de obra y maquinaria previo para lo que es el bacheo en sí. Es una solución, si bien no de fondo, pero que garantizaría una mejor transitabilidad para seguridad de todos quienes circulan por esas calles. Sí, realmente se está deteriorando muy rápidamente. Yo creo que estos bacheos son de escasa vida útil, en el sentido de que arreglamos un pozo y se hace otro a la brevedad al lado, porque el pavimento ya está en un estado que necesita recomposición. Pero bueno, es ir salvando un poco la circunstancia del pozo hasta que podamos hacer las gestiones y se acomode un poco la economía en general para poder hacer una reconstitución. Porque lo han estudiado y arroja un número que es bueno que la gente conozca para entender las razones de por qué muchas veces esas obras no se pueden concretar con fondos municipales. Sí, tal cual. Lo que es Avenida Perón, que hicimos una estimación, en verdad habíamos empezado a entablar algunas charlas a nivel provincia para ver si era factible, previo a la pandemia, para ver si era factible conseguir algún aporte de la provincia, porque estamos hablando de alrededor de 30 millones
para hacer una recomposición del pavimento en lo que es la avenida desde Ruta 24 hasta el paso a nivel del ferrocarril. O sea que son obras imposibles y más en estas circunstancias, por eso nos vemos obligados a tener que hacer esta solución de parche, digamos. El dinero para cumplir tus sueños está esperando. Con tarjeta Cetam, gestiona tu préstamo en efectivo. Gestiona tu préstamo en efectivo. Hasta 75 mil pesos en 36 cuotas fijas. Simple, rápido y seguro. Cetam, va con vos siempre. La provincia suma más de 300 millones de pesos para la inclusión laboral. Juan Schiaretti, junto al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y funcionarios nacionales y provinciales, firmaron una serie de convenios con el Gobierno Nacional para fomentar el empleo y el impulso de proyectos productivos, fundamentalmente en el ámbito de la economía popular. Los convenios incluyen microcréditos y material de trabajo y la reconversión de planes sociales en oportunidades laborales y apuntan a la finalización de viviendas semillas, la refacción de escuelas y salas cuna y a la creación de un banco de maquinarias, herramientas y materiales, entre otros. Trabajando en conjunto por una Córdoba más fuerte. El Pepe Mercado, con ofertas permanentes de lunes a lunes en comestibles, artículos de limpieza, carnicería, verdulería, bazar y ropa. Muy buenos precios y una cordial atención. El Pepe Mercado, Casa Central en Avenida San Martín 801 y sus dos sucursales. El Pepe Mercado, un equipo de trabajo que piensa en la satisfacción de sus clientes. ¿Busca repuestos para su camión o acoplado? Encuéntrelos en El Tano Repuestos. Tenemos repuestos en general, rodamientos, crucetas, correas, retenes, todo para frenos y embrague. Además, ofrecemos lubricantes y filtros, baterías y los mejores accesorios. No viaje a la ciudad. Lo que no tenemos en stock, se lo conseguimos en el día y al mejor precio. El Tano Repuestos. Los esperamos en nuestra nueva dirección de Presidente Perón y Avellaneda. Teléfono 035-85-42-1988 y por urgencias las 24 horas. Llámenos al 156-46-419. Para su tranquilidad, cuidando su salud, con más obras sociales, con la mejor atención. Farmacia Martínez, la mejor atención y el más completo stock de medicamentos. Farmacia Martínez, Avenida San Martín 251, teléfono 421-293, 420-936. Adelia María. Su farmacia. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. Tu próximo cero kilómetro te espera. Las marcas están todas en un solo lugar. Fernández Automotores, planes de ahorro y los mejores usados. Fernández Automotores, siempre en el mismo lugar. San Martín 423, Adelia María. De mano, 45 millones en premios, con premios aniversario, un Peugeot 5008, una moto BMW, un Ford Ka, un viaje a Europa, un viaje a Cuba y 40 millones de pesos en efectivo. Sumate a la fiesta y empezá a ganar la gran promoción. 25 años repartiendo alegrías. Municipalidad de San Basilio, puertas abiertas a las inquietudes de los vecinos, acompañando las expresiones culturales, deportivas y sociales de la localidad, administrando con criterio el presente y proyectándose al futuro. Municipalidad de San Basilio, emplazada en Rivadavia 249, teléfono 035-85-491-010.
Continuamos con más Deportivo TV, abrimos un nuevo bloque, en este caso para hablar de otra de las actividades que se han visto más que perjudicadas por el tema de la pandemia. Así es, en el programa nos ocupamos de aquellas actividades que felizmente se han reactivado y también de aquellas que esperan con mucha angustia la posibilidad de volver a trabajar. Tal es el caso de los jardines maternales. Así es, estuvimos hablando con la propietaria y directora de uno de ellos, nos referimos al jardín maternal Pasito a Paso, y a la palabra de Jennifer Ruella, quien nos comenta justamente sobre la actualidad dentro de esta actividad y de la manera en que trata justamente de salir adelante sin tener que llegar al extremo de cerrar las puertas como ha sucedido con colegas y con otras entidades de las mismas características. Vemos el informe. Ese cartel de bienvenidos sigue aguardando por la presencia de los niños, un tiempo que se ha hecho prolongado, difícil, no solamente para el jardincito, para sus responsables, para los docentes, sino también para los más chiquitos, para sus familiares, una situación verdaderamente impensada y difícil de sobrellevar. Así es, la verdad es que el mundo no estaba preparado para una pandemia, nosotros tampoco, evidentemente, y estamos todas las familias aguardando, las familias que participan del jardín y las docentes, para pronto poder volver. Es una situación muy difícil. En Córdoba Capital hay alrededor de 500 jardines maternales, solo en Córdoba Capital, y entre un 20 y un 30% ya no van a abrir sus puertas. Una situación que se traslada también al resto del territorio provincial, que en una primera etapa se acompañó la parte más estricta de la cuarentena, pero que incluso ya termina siendo una dificultad para muchos papás que han tenido que regresar a sus trabajos y no tienen la solución, la alternativa de contar con los jardines maternales. Exactamente, la nueva problemática que se presenta, más allá de que uno es totalmente consciente que es necesario asumir todas las reglas que nos está pidiendo de bioseguridad el COE, la problemática nueva son que hay muchas familias que han vuelto a su lugar de trabajo sin tener este lugar para poder traer a sus hijos con tranquilidad. Nosotros estuvimos haciendo un recorrido y seguramente en esta institución, como en la mayoría, están predispuestas para trabajar con todos los protocolos de seguridad para los más pequeños como prioridad y que se estaría en condiciones de trabajar en tanto y en cuanto no haya una presencia de casos en nuestra localidad o en diferentes localidades y ciudades de la provincia donde no hay presencia de coronavirus. Exactamente. Representantes de dueñas de jardines maternales, directoras de jardines maternales de todo el país han de manera regional presentado protocolos al COE, ya han sido aprobados los mismos el día jueves de la semana pasada y ahora solamente falta que nos capacitemos en esa adaptación, ¿no?, para la reapertura de los jardines y que nos den una fecha fehaciente de cuándo volver. Marcabas, y con mucho criterio, que son algunas de las situaciones que ustedes manejan cotidianamente, porque precisamente trabajan con niños que están en etapa de formación de sus defensas y hay que tener muchísimo cuidado en todo lo relacionado a contagios de enfermedades y demás. Exactamente. Normalmente los jardines maternales se desinfectan 2 veces al día. Y aparte de la desinfección se toman ciertas medidas porque ellos estornudan, tosen y vuelven a se chupan los dedos y vuelven a tocar los juegos. Entonces, nosotros estamos muy habituadas a cuidarnos, sobre todo en época de invierno y en época de verano, porque hay diferentes virus y bacterias dando vueltas. Entonces, con respecto a los cuidados y seguridad, estamos muy familiarizadas con el tema. Igualmente, hay que extremar medidas y hay nuevas medidas a tomar. Hay algunos juegos que no vamos a poder volver a tener, al menos que los podamos desinfectar, como por ejemplo los bloques. Eso sí se puede desinfectar en cada turno, entonces esos serían los juegos que podríamos disponer, entre otros. ¿Sos optimista que el COE pueda tener novedades? Hay algunos sectores que son los más castigados, los más golpeados en esta cuarentena prolongada, en este contexto de pandemia. ¿Hay alguna precisión, alguna señal en el horizonte? Lamentablemente no estamos viendo la luz. Eso angustia muchísimo, por eso el lunes pasado han salido desde todo el país haciendo un banderazo, ya que el gobierno provincial, el gobierno de Córdoba ha ofrecido un préstamo.
el préstamo no nos estaría sirviendo porque sería endeudarnos más. Lo que se necesitan son subvenciones que apoyen a los jardines maternales, que nos tienen catalogados como comercio. Y nosotros somos un servicio educacional, asistencial educacional. Esta situación angustiante también tiene que ver con lo económico, con el sostenimiento de las instalaciones, con un montón de gastos corrientes que hay que seguir afrontando, y en tal sentido, en tu caso, has tenido que agudizar el ingenio, comercializar alfajores de maicena, como para por lo menos cubrir parte de esos gastos fijos. Así es, los gastos fijos son muchos, hay que tener una espalda muy grande para poder solventar todo esto a través del tiempo. Estoy acostumbrada a que nunca nadie me ha regalado absolutamente nada y siempre digo, ante la necesidad, creatividad. Estoy sana, perfecto, listo, salí con los alfajores. Agradezco enormemente a toda la comunidad de Adelia María que con 120 docenas de alfajores nos han ayudado a pagar algún servicio. Y ahora se viene el 9 de julio, a partir de las 11 horas en nuestro querido jardín, ya pueden retirar las porciones de locro que se vienen a cargo del cocinero Facundo Maidana. Gente que está vinculada a la institución y con un espíritu solidario que ofreció esta alternativa también para generar recursos. Exactamente, es gente con la señora María Luz García, que totalmente desinteresadamente apoyan a nuestro querido jardín con su servicio, con sus conocimientos, y ellos son los que están a cargo de este querido locro. Quienes quieran reservarlo para disfrutarlo y al mismo tiempo para colaborar y ser solidarios, ¿cómo tienen que hacer? Simplemente nos mandan un mensaje al 154-123-80. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por el apoyo. Allí veíamos el testimonio, entonces escuchábamos a Jennifer Ruiza con la actualidad de la actividad de los jardines maternales que se han visto muy perjudicados justamente por la situación del coronavirus. Y cuánta angustia causa la situación y también la sensación extraña, ¿no?, de ver esas salas que normalmente tenían la alegría de la presencia de los más chiquitos, bueno, absolutamente vacías y aguardando por esa posibilidad que ojalá se dé muy pronto, con la posibilidad de desarrollar la actividad profesional que han elegido las docentes y también para un servicio muy importante para muchos papás que necesitan tener la posibilidad de que sus niños concurran a estos jardines maternales y al mismo tiempo siempre pensando en todas las medidas que puedan extremar precisamente la seguridad de la salud de los más pequeños. Se tiene que dar esa combinación para que todo vuelva a funcionar de la mejor manera y ojalá sea muy pronto, porque siempre es bueno ponerse en el lugar de aquellas personas que por diferentes razones hoy todavía no pueden desarrollar, desenvolver la actividad que han elegido y lo que eso significa. Vamos a continuar con más Deportivo TV, nuevo tramo de la nota que registrábamos con Gerardo Renaudo, secretario de Obras Públicas del municipio. Así es, hablando de justamente estos trabajos que se están haciendo en diferentes arterias de la localidad de Adelia María, con diferentes propósito justamente mejorando por ahí la calidad de los vecinos que transitan por las mismas y los que viven justamente en estos sectores de la localidad. Dentro de las obras que se están ejecutando, también hay en lo relacionado con el alumbrado público, donde el municipio es el responsable de ese servicio, que vela por su funcionamiento normal la cooperativa eléctrica. Es así, dentro del convenio que hay en concesión de lo que es el alumbrado público, todo lo que es obra nueva, el municipio tiene una alta participación del 70% de lo que son inversiones nuevas. Y bueno, se ha estado trabajando en la cuestión de mejora de algunos sectores y de ampliación de capacidad lumínica en otros.
En este caso estamos en este momento en lo que es el cruce de ferrocarril de calle Alberdi y Independencia, donde era una zona muy oscura, de muy poca iluminación, y es parte de, es una parte de otras que estamos previendo de hacer columnas nuevas con luminaria de tecnología de última generación. En el caso de Avenida Perón, allí también se han colocado luminarias LED y se prevé la colocación de más columnas. Sí, sobre Perón se habían colocado hasta el año pasado columnas recicladas de lo que era Avenida San Martín, de la que se habían sacado, y llegaba hasta más o menos un 60% de la vía. A esas columnas que ya estaban instaladas se le cambió, ya están cambiadas los artefactos por luminarias LED de 150 watts y ya estamos en condiciones, estamos viendo los tiempos con CELAM para la instalación de 22 nuevas columnas para terminar el trayecto hasta ruta 24, con lo cual quedaría la vía completa con iluminación LED y con columna a distancia de 30 metros, que es lo que exige un poco la norma de seguridad. Y con relación a los otros puntos de la localidad donde se mejora el alumbrado público, aprovechando que se lo hace, ya se lo hace con la colocación de luminarias LED también. Sí, es un acuerdo que venimos hablando con CELAM, que todo lo que sea nuevo, por una cuestión también del ahorro de energía, convengamos que lo que es el consumo que genera el alumbrado público se paga con la tasa TIEM que a uno le figura en la factura de energía. Y bueno, esos números por ahí están jugados en relación al consumo por la tecnología vieja que tenemos en el alumbrado en general. Por lo tanto, lo que es columna nueva, que son 34 columnas que se van a colocar nuevas en distintos barrios, ya son con tecnología LED, y bueno, lo que charlamos con CELAM es ver al menor corto plazo posible ir reemplazando lo que es alumbrado en general por nueva luminaria. Estamos de vuelta con el tema de las inversiones, que son momentos muy duros donde el municipio le cuesta recaudar y tiene que administrar los costos extra de la pandemia, con lo cual digamos es un plan que la idea es desarrollarlo en etapas semestrales, cada 6 meses ir haciendo un cambio de determinada cantidad de luces y de esa manera también poder administrar los recursos humanos tanto del municipio como de la cooperativa. Volviendo al lugar donde nos encontramos, que todo el mundo sabe es atravesado por las vías férreas, que de algún modo históricamente han dividido a las localidades, Adelia María no es la excepción, y en ese sentido, no solamente pensando en lo que son los procesos de urbanización, sino también de integración social, se están realizando algunas obras que van en esa línea de integración. Sí, tenemos un programa que si bien todavía no lo hemos hecho público, que le llamamos Integración Barrial, que tiende un poquito a esta cuestión de estas divisiones, atenuarla lo más que se pueda, y en ese contexto, en lo que es el sector de tanto de Barrio Norte como Barrio IPB, Barrio Independencia, estamos llevando a cabo algunos trabajos para lograr pasarelas de alguna manera a nivel peatonal y de bicicleta y motos que permiten una integración más directa entre ambas márgenes de la vía. Convengamos que son 70-80 metros que la dividen, pero parece mucho más con canal de por medio, con vía de ferrocarril de por medio, y estamos tratando de a poco ir armando obra que vincule y que este espacio, tratar de terminar de conformar el espacio verde que está de alguna manera delineado. Y esas pasarelas son las que nos van a terminar de romper esa ruptura que hay, ¿no? ¿Ya separaste tus residuos? Si colocamos los residuos húmedos en bolsa transparente o blanca y los secos en bolsa negra y los colocamos en nuestro canasto un rato antes de que pase el camión recolector, colaboramos en mantener un pueblo limpio. Separa. Todo junto es basura. Separados son residuos. Municipalidad de Adelia María. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María, ofrece servicios de caja de ahorro, plazos fijos, transferencias inmediatas a cualquier banco del país. Contamos con diferentes líneas de crédito
con mínimos requisitos y las tasas más convenientes. Esperamos su visita en Mitre 58, junto a la sede del Club Deportivo Municipal. Respondemos todas sus consultas. También puede llamarnos al teléfono 421-053. Mutual Jorge Newbery, filial Adelia María. Estamos a su servicio. ¿Macarena? Soy Luisa. Hola Luisa, ¿cómo está? Muy amable. El Gabinete Social de la Provincia creó el programa Mayores en Red para que jóvenes voluntarios puedan brindar contención y asistencia psicológica a personas mayores de 60 años durante la emergencia sanitaria. No estás solo. Si necesitas ayuda con tus compras o simplemente charlar con alguien, llámanos al 0800-555-8555. Gobierno de la Provincia de Córdoba. En cada momento de tu vida, en cada situación, siempre estamos con vos. Ortopedia y Cirugía Río Cuarto. Insumos para tu salud. Ya está en circulación el bono del 17º gran recital del Club Atlético Adelia María. Este año con premios extraordinarios, festejando los 90 años de la institución. Primer premio, un automóvil Fiat Mobi 0 kilómetro. Segundo y tercer premio, una moto 110 centímetros cúbicos. Y el cuarto premio, un televisor de 32 pulgadas. Además, sorteos extras de televisores LED de 32 pulgadas, pagando de contado y con la sexta cuota al día. Como todos los años, show de artistas de primer nivel. Sábado 19 de diciembre, 21:30, 17º gran recital del Club Atlético. Podés pagarlo con tarjeta CETAM o en 10 cuotas de 550 pesos. No te quedes sin el tuyo. Festejamos juntos los 90 años de la institución. Osvaldo González te invita a recorrer su remodelado salón de exhibición en la tradicional esquina de Belgrano y Las Heras de Adelia María. Un showroom donde encontrarás las últimas tendencias en juegos de baño, sanitarios, grifería, vanitoris, espejos, mamparas para baños, placares, vestidores, amoblamientos de cocina, cortinas blackout o scream, mosquiteros enrollables, revoques plásticos, pisos y revestimientos. Osvaldo González, Casa Central en Belgrano y Las Heras de Adelia María. Sucursales en General de Valle, Dr. Emilio Genud 749. Y en Río Cuarto, Avenida Sabatini 2700, esquina Paso de los Andes. En seguridad, no todo da igual. No todo da igual. San Cristóbal Seguros siempre da más. Porque San Cristóbal es mucho más que un seguro. Es el grupo de empresas más importante del país al servicio de su tranquilidad. San Cristóbal Seguros. La diferencia está en la solvencia. A la hora de responder, responde. Representantes en Adelia María, Carlos y Florencia Colombo, productores asesores de seguros. Matrícula 57.146. Y matrícula 71.170. Vélez Arfiel 234. Telefax 03585-420-831. Superintendencia de Seguros de la Nación. Teléfono 0800-666-8400. Desde San Basilio y para una gran región, Sgarlate Cereales es distribuidor Advanta Semillas. Nuevo local en Saavedra 70, San Basilio. Sgarlate Cereales, lo más completo en semillas, agroquímicos y fertilizantes. Teléfonos 03585-491213 o 491719. San Basilio. Sur y Agro Sociedad Anónima, concesionario oficial de tractores Pauni.
Fumigadores Caimán, Sembradoras Bertini y Crucianelli, Casillas El Imán, representante de implementos agrícolas, Agronova, Ceruti, Conofra y Richijar. Amplia gama de repuestos en general. Contamos con productos de calidad Arag. Somos el único representante zonal de cadenas Regina. Recibimos tarjeta cordobesa. Sur y Agro, siempre al servicio del hombre de campo. Avenida San Martín 578. Teléfono y fax 03585-420494-421098. Adelia María. Último bloque de nuestro programa del Deportivo TV y vamos a hacer referencia a uno de esos lindos momentos que también ya se extrañan y demasiado. Exactamente, vamos a recordar algo del fútbol, en este caso del fútbol formativo y de las finales que se disputaron en el caso de la Copa de Plata en las canchas del Club Deportivo Municipal el año pasado, ya sobre el final del año, por supuesto. Recordamos que en los torneos infantos juveniles se habían dividido los equipos de acuerdo al rendimiento de la primera parte del año en quienes pugnaban por la Copa de Oro, la Copa de Plata y la Copa de Bronce. Atlético de Delia María había clasificado en un par de categorías para las finales de la Copa de Oro, en el caso de Municipal, por la Copa de Plata, y también Atlético San Basilio. Estos equipos se han enfrentado en algunas categorías, justamente en las finales que se disputaron en el Parque Los Silos. ¿Te parece recordar ese momento? Vamos a recordar en este programa lo que sucedía en divisiones infantiles. En divisiones infantiles, en Cancha Chica, con los partidos que se disputaban justamente en el estadio menor allí del complejo del Parque Los Silos. La fiesta del fútbol de los más chiquitos, el día sábado en las instalaciones del Club Deportivo Municipal. Allí vemos cómo estaban colmadas las tribunas de la cancha de infantiles, donde el equipo de Municipal de Adelia María tenía a dos categorías jugando la final de la Copa de Plata. El Atlético Adelia María viajó hacia la ciudad de General Cabrera. En cancha de Ateneo se definían las categorías infantos juveniles en cuanto a la Copa de Oro. Allí la categoría 2012 de Atlético Adelia María no pudo frente a Renato Cesarini. Empataron 1-1 en el partido y por penales perdió 3-2 el equipo de Atlético Adelia María. Y lo que estamos viendo es lo que sucedía en cancha del Club Deportivo Municipal, en este caso con imágenes de la categoría 2012, donde Municipal fue finalista también, pero en la Copa de Plata. Las finales de la Liga en Copa de Plata se desarrollaron en Adelia María. En este caso estamos viendo el partido final en categoría 2012 entre el equipo de Municipal de Adelia María y Belgrano de Coronel Moldes. El partido iba a terminar con victoria para el equipo de Municipal de Adelia María por 3-1 y de esta manera el equipo celeste del Parque Los Silos se iba a quedar con una de las copas de plata en categorías infantiles. Allí estamos viendo imágenes de un encuentro en el que el equipo de Municipal de Adelia María, como decíamos, le ganó con justicia 3-1 al equipo de Belgrano de Coronel Moldes. Estamos observando imágenes de este encuentro y de paso le contamos cómo han sido los resultados en las diferentes categorías. El festejo de la 2012 del Club Deportivo Municipal, en una tarde de calor, pero con el cielo bastante nubladito, los aerosoles, las espumas infaltables en el momento de los festejos de la categoría. El presidente de la Liga, Federico Tosolini, junto a Luis Mina, el secretario, allí colocándole las medallas al campeón de la Copa de Plata, Club Deportivo Municipal de Adelia María. Ya están los chicos desatando la alegría y los papis, como corresponde,
festejando detrás del alambrado. Ya estamos viendo imágenes de otra de las finales que involucró a los mismos rivales, Club Deportivo Municipal frente a el Club Atlético Belgrano de Coronel Moldes. En este caso, la Copa de Plata iba a quedar en manos del equipo de Coronel Moldes en definición por penales. Pero decíamos, repasamos los resultados de cancha chica en cada una de las categorías. En 2012, en Copa de Oro, campeón Renato Cesarini, le ganó por penales al Atlético Adelia María. En Copa de Plata, campeón municipal de Adelia María, le ganó 3-1 a Belgrano de Coronel Moldes. Y en Copa de Bronce, campeón Belgrano de Mackenna B, que le ganó por 1-0 a Defensores de Alberdi. En categoría 2011, Copa de Oro, campeón Atenas, que le ganó 1-0 a Renato Cesarini. Copa de Plata, en Adelia María, los Incas, le ganó 4-1 a San Cayetano. Copa de Bronce, Belgrano de Vicuña Mackenna, campeón, le ganó 3-1 a Belgrano de Vicuña Mackenna A. El campeón fue Belgrano B. En categoría 2010, el campeón en Copa de Oro fue Acción Juvenil, le ganó 1-0 a San Martín de Mackenna. En Copa de Plata, el partido que estamos viendo, empataron 1-1 Municipal de Adelia María y Belgrano de Coronel Moldes, y por penales 5-4 ganó el equipo de Moldes. En Copa de Bronce, el campeón fue Renato Cesarini B, que le ganó 2-1 a Defensores de Alberdi. En categoría 2009, Ateneo Vecinos gritó campeón en la Copa de Oro. Por penales le ganó a Banda Norte, habían empatado 1-1. En lo que respecta a categoría 2009, cuando vemos el gol del empate del equipo de Coronel Moldes frente al de Municipal de Adelia María, con este resultado iban a los penales. 2009, decíamos, Copa de Plata en Adelia María, campeón Estudiantes C, le ganó por penales a Estudiantes B luego de empatar 2-2, y el campeón de la Copa de Bronce fue Renato Cesarini B, que le ganó 4-3 a Recreativo Reducción. Y por último, en categoría 2008, Copa de Oro, campeón Estudiantes de Río Cuarto, le ganó 3-1 al Toro. Copa de Plata, Roncido le ganó por penales a Juventud Unida y fue el campeón en Adelia María después de empatar 0-0. Y en Copa de Bronce, campeón Belgrano de Vicuña Mackenna le ganó 2-1 a Juventud Unida de Coronel Baigorria. Los dejamos con la definición por penales de la categoría 2010. Victoria para Belgrano de Coronel Moldes, subcampeonato para Municipal de Adelia María. Y también tenemos la nota con el profe Camilo Silva de las infantiles del Club Deportivo Municipal. Yeah!
Bueno, Camilo, no se pudo en esta última categoría, pero se consiguió un campeonato y un subcampeonato. Hola, Gato. Hola, voy a toda tu audiencia. Un mérito bastante grande también para nosotros. 4 años de trabajo, culminamos este año. Me parece que bien por nosotros. Bueno, los chicos presentes en esta final, 2 categorías de las 5 de Cancha Chica. Sí, 2, y los quedamos con ganas porque podríamos haber metido la 9 también y no se los dio, pero bueno, el fútbol es así. ¿Cuáles son los méritos del equipo de trabajo para llevar a estos buenos resultados? No, esto es, como te comento siempre, cuando estábamos, que hablamos a veces fuera de cámara, esto es mérito de todo mi equipo de trabajo. Esto no lo hace Camilo solo, lo hace del utilero, el chico que trabaja con la ropa, hasta el colaborador principal mío, ¿no?, que es Pablo Crespo y Joaquín. Bueno, ¿algo para, digamos, para reprochar o todo positivo? No, para reprochar nada. Estoy muy contento, feliz de haber llegado acá. Es difícil llegar a esta situación en la Liga de Río Cuarto, es muy competitiva. Estoy muy contento, agradecerle a la comisión de municipal, a todo municipal por el apoyo que siempre tengo. Y bueno, y pedirle disculpas si algún pibito que va afuera en estas finales, porque bueno, esto es así. Uno también, aparte de formar, quiere competir, porque te exige el club. Y bueno, nada más, y desearle feliz vacación a todos. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. No, gracias a vos, Gatito. Y bien, amigos, ahora sí, de esta manera llegamos al final de una nueva emisión del Deportivo TV, Sergio. Así es, Gerardo, ojalá hayan disfrutado con nosotros de esta propuesta a través de la televisión cooperativa, donde esperamos reencontrarnos la semana venidera. Así es, bueno, desde ya por supuesto el compromiso para dentro de 7 días estar nuevamente aquí en este mismo lugar. Que la pasen muy bien, Gerardo. Igualmente, Sergio. Gracias a todos. Ustedes también. Hasta la próxima.